administrativo, autonomía, uso de las TIC, motivación, evaluación. Son elementos relevantes que creo que hemos visto en este vídeo, que fue grabado en una sola sesión. Ah, perdón. ¿Se me ha escuchado un poquito? Bueno, pues como estaba comentando, trabajo cooperativo, autonomía, uso de las TIC, motivación, evaluación. Son elementos relevantes que hemos visto en este vídeo que fue grabado en una sola sesión de un día cualquiera en que trabajamos cada año. Bueno, buenas tardes. Antes de empezar, quisiera agradecer a la organización y en particular a Francisco López por haberme invitado a compartir mis experiencias con todos vosotros. Para mí no deja de ser realmente algo sorprendente que hoy pueda estar aquí explicando el proyecto que he llevado los últimos 5 años con todos vosotros. Me pregunto si será esto la magia de la radio, porque un mayor quien esté aquí hoy en este momento. Bien, este proyecto está contextualizado en un centro de Palma, concretamente el CEIC en Molinar, pero creemos que totalmente trasladable a cualquier otro centro en el que haya ilusión y ganas de trabajar la lengua de forma competencial, las TIC y el entorno sociocultural. Como podéis ver, el título de mi ponencia, la redacción en mi clase, prensa, radio a través del aprendizaje cooperativo. Sobre todo queremos hacer incidencia en aspectos muy, muy importantes como es la redacción y el aprendizaje cooperativo. Todo este proyecto surgió el año 2011 de una manera un poco improvisada, con una actividad puntual que requerí a mis alumnos, aprovechando que recibimos de la Consellería de Educación de las Baleares un portal para cada alumno. Entonces les propuse confeccionar, como he dicho antes, una actividad puntual, una serie de noticias de temática libre, que luego al juntarlas podríamos elaborar un periódico, el periódico de la clase. Y fue así como salió el número 1 de Diario Molinar. Poco tiempo después surgió el primer programa de radio que se basó mucho en esos artículos que escribieron mis alumnos. En la actualidad tenemos 70 programas de radio que podrían equivaler a unos 1000 minutos grabados y 17 ediciones del Diario Molinar. Este proyecto se enmarca en un ámbito globalizado, donde prensa y radio están íntimamente unidos porque uno se nutre del otro. Una vez terminado de redactar las noticias en el periódico y ya están publicadas, adaptamos ese mismo texto a un guión radiofónico. La radio, en este caso, podríamos decir que es la guinda del pastel. Es la parte más atractiva para mis alumnos y yo creo que para todos en general. Pero para hacer radio, así como la concibimos nosotros, es necesario tener un guión. Y la elaboración de esas noticias o de esos guiones lleva mucho trabajo y te das cuenta que a los alumnos les cuesta escribir, les cuesta redactar, les cuesta crear sus propias ideas, les cuesta plasmar su pensamiento en un papel o en un ordenador. Y por eso, buena parte de mi ponencia se centrará en ese aspecto. Espero que os guste, que pasemos un buen rato, que os sea útil y al final tendremos 15 minutos para responder cualquier duda que tengáis. Bueno, todo empieza con el eje referencial de aprendizaje cooperativo. Es importante, si trabajamos de esta manera, que todos los alumnos trabajando en pequeños grupos tengan asignados unas funciones, unos roles muy determinados que cada uno sepa asumirlas y responder ante ellas. En este caso tenemos el coordinador, el supervisor del orden, el secretario y el observador y animador. Los grupos normalmente, si pueden, 4 para mí es el número perfecto, pero bueno, se puede hacer de 3 a 5 y se puede dividir alguno de estos cargos. Bueno, hay un trabajo previo a la redacción de las noticias, que es, claro, la primera vez que tienes delante de los alumnos y pues, bueno, ¿para qué? ¿Cómo empezamos? Porque no puedes decir allí a los alumnos, venga, vamos a hacer un periódico, o vamos a, después vamos a hacer una radio, hay que hacer una fase previa, ¿no? Entonces, hay que familiarizarles con diferentes noticias,
ya sean de periódicos locales, de noticias nacionales, de noticias internacionales, o incluso en nuestro caso se podrían nutrir de las noticias del periódico escolar, que como ya hay unos números, ellos pueden hacer diferentes lecturas y ver un poco cómo está redactado un texto periodístico. En esta fase previa, pues es importante que ellos puedan identificar el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, explicárselo, y también pueda identificar el título, el subtítulo, el texto, la fotografía, el pie de foto. Entonces, lo que yo hago como fase previa, como para poder empezar, hacemos, como he dicho, diferentes lecturas de diferentes periódicos. Al final, en grupo, eligen una noticia que les guste, que puedan ellos responder. Identifican el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Una vez que lo han hecho, cierran el periódico, lo apartan y entonces, por grupos, hacen una lluvia de idea. El secretario nuevamente suele tomar nota de todas las ideas que surjan en el grupo sobre la noticia que ellos mismos han seleccionado. Luego, con esa lluvia de ideas, vuelven a elaborar la redacción de esa noticia. Esto que os estoy explicando es una fase previa, ¿eh? Todavía ni siquiera hemos empezado, es como una introducción. Entonces ellos, los alumnos de la noticia, siguen la línea de idea, las pautas, las fichas de trabajo y normas proporcionadas, lo iremos explicando un poquito más adelante. Y en esta fase previa, los alumnos también pueden ir familiarizándose con el rol de cada uno, con cada uno de los alumnos que tiene el coordinador, el secretario, el supervisor del orden. Bueno, ¿cómo llevamos a cabo todo esto? Nosotros usamos una herramienta que para mí es muy potente, es fantástica para favorecer el aprendizaje colaborativo y que además tiene una gran ventaja, me imagino que muchos de vosotros ya lo conocéis, que tenemos acceso directo a esos documentos desde cualquier lugar, tanto en el aula como en casa. Y aquí sería un poco donde empieza todo. Esta es una ficha que diseñé, donde ponía diferentes opciones que podían elegir libremente los alumnos. Noticias locales, internacionales, noticias del barrio, trabajos de investigación, deportes, críticas de cine. Los alumnos libremente, en grupos, iban seleccionando aquellas noticias que les apetecía más o que les gustaba más. Evidentemente, hay veces que no salen los alumnos y entonces tú tienes que poner algunas sugerencias, ¿no? El maestro, en este caso, intenta estar un poco al día también de las noticias y mirar a ver cuáles son las noticias de más actualidad, que les pueden interesar más a los alumnos y después hacer anotaciones para que ellos puedan decir que esta noticia que sí que me interesa. Luego también, en esta ficha, tienen, si lo veis en azul, enlaces que también explican cómo proceder a elaborar esa noticia, porque claro, tú les dices a los alumnos vamos a hacer una crítica, bueno, hay alguien que quiera hacer una crítica de cine, porque para mí esto es importante, ¿no? Que los alumnos puedan elegir libremente. ¿Hay alguien que quiera hacer una crítica de cine? Sí, sí, yo quiero hacer una crítica de cine. Pero, ¿cómo se hace una crítica de cine? Claro, cuando tú trabajas de esta manera, que cada grupo va elaborando sus propias noticias de forma libre, no puedes ir explicando 15 cosas en 50 minutos. Entonces, si tú tienes estos enlaces, ellos pueden hacer una pequeña introducción de cómo elaborar la noticia que ellos han seleccionado. Aquí también es muy importante, o nosotros intentamos darle mucha importancia a los acontecimientos del centro, las salidas, y esto a la larga se convierte, como explicaré más adelante, como una bibliografía, ¿no? Como una biblioteca, como un recurso para ver qué ha pasado durante los últimos años en el centro escolar. Y esto sí que, bueno, es un elemento muy importante a incidir en los alumnos. No haya saltado. Bueno, antes de empezar a trabajar, ellos ya han seleccionado las noticias, los grupos han seleccionado las noticias que quieren, tienen que
el secretario hace una lectura de las normas para trabajar en equipo. Eso siempre, cada día, antes de empezar, hacen esta lectura y lo deben compartirlo todo, hacer por baja, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí, les tengo proporcionadas unas fichas de trabajo, con unas herramientas de trabajo que ellos tienen online, todo esto es online. Bueno, esta en particular no es online, es en papel, también la tienen online, pero esta ficha en particular la tienen en papel, que les ayuda a secuenciar todo el trabajo. Entonces, el secretario, que es el encargado un poco del papeleo, va llenando todo lo que tiene que poner en esta ficha, ¿no? Y así también te evitas que los alumnos constantemente te estén preguntando ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Además, para mí una de las cuestiones fundamentales en todo este proceso es favorecer la autonomía de los alumnos. Entonces, gracias a estos planes de trabajo, haces que los alumnos sean muy, muy autónomos y que tengan que ir a preguntarte no demasiadas cosas. Bien. Estas son dos plantillas que tenemos en el Drive. La de arriba es una plantilla de la portada, la de abajo es una plantilla pues, de interior. Esta plantilla, que sí que es online, que sí que la tienen acceso desde sus propios portátiles, es una plantilla para cada grupo, ya pueden ir llenando, porque ahí tienen indicadas todos los apartados del periódico, el título, el subtítulo, el texto, incluso el tamaño del texto. Así que bueno, te evitas mucho trabajo posterior y también favoreces mucho la autonomía, como he explicado antes. En la plantilla interior también hacemos un pequeño recordatorio que hay que poner, que hay que buscar siempre el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué de la noticia. Bien, aquí comienzan a elaborar los artículos, ya sea por parejas o por grupos de tres o cuatro personas. Como veis, la distribución en el aula siempre se intenta favorecer la comunicación. Normalmente lo que estamos haciendo en clase, o lo que hacíamos el curso pasado en clase, era que los artículos los hacían por parejas, pero que siempre había una conexión entre las cuatro personas y en cualquier momento se podían pedir ayuda, ya sea para buscar un artículo o, si una pareja terminaba el artículo antes, poder ayudar a terminar a la otra pareja. Aquí quiero insistir mucho en que es muy importante el tema de la cooperación. Nos ayudamos todos, incluso grupos diferentes. Ya intentamos que no sea solo dentro del mismo grupo, sino que nos ayudemos entre todos. Bueno, aquí el profesor adopta la figura de mediador, de acompañante, de facilitador del aprendizaje. El profesor aquí, la verdad es que una vez hecha toda la fase previa, yo recomiendo que no sea muy larga, está un poco pues, para las dudas, para acompañarles, para, bueno, pues eso, como dice la palabra, para facilitar el aprendizaje. Pero el profesor no es solo el mediador o el facilitador o el acompañante, también el profesor, gracias a las nuevas tecnologías y en este caso al Drive. Se me ve ahí mejor ahora. Pues puede ir corrigiendo y marcando las faltas de ortografía en rojo o en comentarios, como podéis ver aquí a mano derecha, pues no sé, de errores gramaticales o cualquier otro tipo. Entonces los alumnos, aquí lo que yo intento hacer es no corregirlos, sino marcarlos. Se marcan y que ellos vayan intentando investigar cuál es el error o yo ponerles algún comentario como he explicado antes. Ahora se me ha ido. Por allá atrás, ¿han escuchado algo? Sí, perdón.
Bueno, esta sería ya la fase de la edición, ¿no? Los artículos están terminados, están corregidos, están bien redactados, y entonces toca hacer un trabajo que lleva, bueno, con muchas horas de trabajo. Esto se ha hecho, bueno, lo hemos hecho los profesores hasta el momento, que es la maquetación. Lo hemos hecho a través de un programa libre que se llama Scribus, que es muy bien, la verdad. Lo único que, en fin, que te llegas a cuestionar con el tiempo es que piensas que tal vez si también hicieras partícipe de la edición a los alumnos, no toda a lo mejor, pero sí una parte de la edición de todo este proyecto, facilitaría mucho, mucho que toda la escuela se integrara. Nosotros lo hacíamos, un par de profesores lo hacíamos, y representaba muchas horas de trabajo en fines de semana. Por eso yo, no sé, pienso que no sería mala idea iniciar a los alumnos en la edición propiamente dicha. Bueno, después de la edición, se imprimían un número determinado con la fotocopiadora del centro. También intentamos llevarlo a la imprenta, con la fotocopiadora sale más barata, así que al final nos decidimos por este mecanismo. Y bueno, yo soy un defensor, porque claro, esto implica un coste de dinero importante, además, sobre todo si lo haces en color. Aquí la MIPA de la escuela hizo un trabajo muy importante porque fue por todo el barrio. El Molinar es un barrio de Palma, a los comercios, a ver si estaban interesados en que salieran muy publicitados sus propios comercios. Bueno, la verdad es que tuvieron bastante éxito y los comercios pues, nos ayudaban pues, en básicamente la edición. También teníamos una edición digital, que se la podían bajar, pero la verdad es que el papel incluso que no puede sustituir la parte digital, ¿no? Es importante. Y es una parte a veces difícil, ¿no? De convencer a los directivos, ¿no? De esa parte importante. Porque claro, si lo tienes en PDF, para quieres en papel y así te ahorras mucho dinero. Pero es un elemento más motivador para los alumnos que lo pueden coger, lo pueden llevar a casa. Y no todo el mundo tiene conexión a internet en casa, no todo el mundo tiene momento de sentarse delante del ordenador con su padre, con su madre para ver la edición digital, así que yo lo recomendaría. Y bueno, hasta aquí sería la censa, sería todo el proceso de la censa. Aquí empezaría la radio, que en nuestro caso son podcasts, ¿no? Son podcasts. La radio, como proyecto de escuela, crea sentimiento de pertenencia y cohesión. Es como un sentimiento de orgullo. Los alumnos se la sienten propia, ¿no? Y es como algo diferente, es una cosa que marca la diferencia de una escuela a otra. Bueno, ¿qué se necesita para hacer esto? Como puedes ver en la imagen, unos micrófonos, un ordenador, altavoces, auriculares, una mesa de mezcla, un programa de edición de audio, en este caso utilizábamos el Audacity, una plataforma de distribución de audio, en este caso el Mixcloud, y un blog para enlazar todos los programas de radio. Bueno, como podéis ver, soy bastante fan de los planes de trabajo en equipo, y aquí en la red también disponían de un plan. Es como una secuenciación, igual que la prensa. Aquí, así los alumnos podían ir leyendo cuáles eran los pasos a seguir y poder trabajar de forma bastante autónoma. Y también tiene una plantilla del guión radiofónico. Esta plantilla lo que hace es copiar el texto íntegramente del periódico y lo adaptan a un guión radiofónico. Bueno, quiero insistir en el concepto de trabajo cooperativo, porque una vez que han terminado de hacer los guiones, bueno, que están realizando los guiones, tienen que ponerse de acuerdo en muchas cosas. Por ejemplo,
¿Qué vas a leer tú? ¿Qué voy a leer yo? ¿Cuál va a ser el orden? Y además luego tienen que dar entrada a los compañeros, tienen que adaptarlo. Y esto implica incluso discusiones y tener que hablar mucho entre ellos. Los alumnos deben pensar una cuña divertida y atractiva, todo lo grita, lo cantan Radio Molinar, y también deben pensar una presentación, deben dar una entrada al compañero, la despedida del programa. Y como he explicado antes, el cuerpo del artículo es copiado íntegramente del diario. Aquí también, igual que hacemos con el periódico, el profesor marca en rojo y hace anotaciones de la falta de ortografía y redacción. Como ya sabemos, no es lo mismo el lenguaje escrito de un diario que el lenguaje de la radio. Entonces tiene que hacer todo este proceso que os he explicado antes, ¿no? Dar los buenos días, dar entrada al compañero, hacer la despedida, hacer las cuñas, etcétera, etcétera. Imprimimos todos, una vez lo han terminado, los imprimimos todos los guiones por duplicado, uno para casa y otro para practicar en la escuela. Y bueno, son unos deberes un poco especiales porque yo no les pido, claro, yo no puedo comprobar si han ensayado en su casa, pero claro, tiene un elemento muy motivador, que es que vamos a hacer una grabación, va a salir publicado en la radio de la escuela, lo pueden escuchar los padres o cualquier persona del mundo que tenga internet. Entonces, normalmente suelen ser unos deberes que tienen mucho éxito. Bueno, para llevar a cabo el proyecto de la radio es muy importante tener otro profesor, porque la clase se divide entre el profesor de apoyo y el tutor. En este caso está mi profesora de apoyo, Marta, que una vez que aprendió, pues primero iba yo, ella se quedaba en el gran grupo, y una vez que yo más o menos le cogí un trunquillo, pues yo le expliqué a ella cómo lo hacía, y entonces pues ella era la que generalmente iba con los niños a la radio. Es una buena idea implicar al profesor de apoyo en este caso, porque podría ser un poco el hilo conductor de todo el centro, porque ella no solo me hace apoyo a mí, sino que hace apoyo a otras clases. Entonces, ya, fíjate que se corta, ¿no? Contra madre. Contra madre. Entonces, yo pienso que sería una buena idea porque podría ser el hilo, ¿no? El hilo conductor de este proyecto. Uno aprende, le enseña al profesor de apoyo y el profesor de apoyo podría ir enseñando a otros tutores y así de forma encadenada. Para mí este es un tema muy importante, ¿no? Porque me ha ayudado mucho, pues bueno, todos tenemos alumnos un poco difíciles que muestran conductas disruptivas y generalmente a estos alumnos les hacía mis ayudantes, el técnico de sonido. Y esto pues hacía que se mostrasen muy motivados y con la autoestima muy alta. También es interesante para los alumnos recién llegados que no dominan el idioma o con dificultades en el habla, porque bueno, como no es radio en directo, que son podcasts, puedes ir parando, cortando y editando. Así que una vez que han terminado de hacer la grabación, puedes juntar las pistas y les sale pues, un programa, la verdad que muy decente, cosa que favorece mucho su autoestima. Bueno. ¿Dónde sucede todo esto? ¿Cómo podéis? Este micro hoy me está roboteando un poco, ¿eh? Bueno, como habéis visto en el vídeo, ahora se me oye muy fuerte. Como habéis visto en el vídeo, los alumnos ensayan primero la lectura y la entonación, pues en la clase, en el pasillo o en la sala de la radio. No podemos ensayar todos a la vez en la clase porque nos molestaríamos los unos a los otros. Así que
los tengo distribuidos, sin supervisión. En ese vídeo yo iba con mi teléfono móvil saliendo y entrando y grabando, y un poco ese es el rol que adoptaba yo, de ir un poco vigilando y controlando que todo funcionara bien. Bueno, cuando ya los ensayos ya se han hecho y más o menos está saliendo bien, se realizan las grabaciones. Después de grabar, claro, como en el radio en directo, pues puedes retocar, puedes eliminar algunas pistas que no hayan funcionado bien, puedes mejorar la voz, poner una música atractiva. En nuestro caso ya las últimas grabaciones poníamos una música de noticiero y todo lo hacemos con un programa de Audacity que funciona muy bien. Se convierte el archivo a MP3 y lo subimos a la nube. Empecé con el SoundCloud, pero la verdad es que el Mixcloud me ha dado menos problemas y ya todas están en el Mixcloud. Tenemos un blog, lo enlazamos en el blog de la radio y así, bueno, es como más atractivo. Creo que vamos bien de tiempo, ¿eh? Este es el blog de la radio. Y bueno, aquí tenéis diferentes enlaces y las diapositivas. Y este sería un poco, bueno, fue la última grabación que hicimos, que esta grabación la editó dos propios alumnos. Primero ponemos una música, digamos, comercial. Cada grupo la adapta a su propia creatividad. Música de espera. Y música de noticias. Y esta sería la introducción. Una vez que ha terminado la introducción, pasan a las noticias, pero sin música para que se escuche bien. Bueno, hasta aquí sería, he contado muy rápido, porque me voy a ir con poco tiempo, todo este proceso llevado a cabo del proyecto de la prensa y la radio. Pero luego hay un tema que es el tema de la evaluación, que para mí es muy importante. Porque a través de esta evaluación hacemos conscientes a los alumnos de su propio aprendizaje y queremos ser coherentes con esa metodología de trabajo cooperativo. Para ello también tenemos diferentes instrumentos, diferentes herramientas. Tenemos una ficha en papel, tanto para la prensa y la radio. Hacemos una lectura de todos los artículos y luego también, evidentemente, escuchamos todos los programas de radio. Los alumnos hacen lo que es una coevaluación. Van anotando una serie de ítems que ya les tengo anotados. Cualquier incidencia que ellos creen importante. Luego tenemos una cosa que a mí me favorece mucho, que son los formularios de Google, del Drive. Estas anotaciones que han hecho en la ficha papel, todos los alumnos los ponen luego en un formulario de Google, porque así a mí me facilita mucho el trabajo, no tengo que ir fotocopia por fotocopia o copia por copia a analizarlos, sino que el formulario me da un resultado global de lo que piensa la clase. Además, también puedes permitir que hagan comentarios y así poder tú leer algunas críticas. Además, es completamente anónimo,
lo que da cierta libertad a los alumnos a ser sinceros. También da libertad a los alumnos a poner tonterías, pero bueno, eso sería un poco los inconvenientes. Tenemos rúbricas, que aquí sería un trabajo individual. También pensamos que es importante que el alumno se autoevalúe, que se ponga su propia nota, y para ello utilizamos una hoja de cálculo, en Drive. De aquí sacamos una media, un número, y también estamos trabajando, en este caso, las matemáticas y las gráficas, como veréis más adelante. Y como he dicho, pues hacemos estadística también a través de la evaluación. Y no nos quedamos aquí, sino que una vez que tenemos un número, que tenemos unas gráficas, hacemos un análisis de esas observaciones. Cada alumno va escribiendo un poco el proceso que él o ella ha hecho durante todo el proyecto de Pensa y Radio, como veréis un poco más adelante. Esto sería, bueno, la coevaluación, ¿no? El formulario de Google que los alumnos van clicando, y así yo puedo tener un resultado global. Por ejemplo, aquí el artículo de la portada es atractivo e interesante. Uno, no ha hecho el artículo en la portada. Cinco, es muy atractivo e interesante. Entonces yo tengo un resultado global de toda la clase que piensa sobre ese artículo. Claro, previamente hay que haber leído todos los artículos. Y aquí está el ejemplo de las gráficas, ¿no? Sacamos unas gráficas y así, bueno, el alumno puede ver en solo un golpe de vista cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y entonces, con todos esos datos, favorece mucho a su propia evaluación, a su propia evaluación y a la del grupo. Lo que tienen que evaluar es cómo ha ido. Entonces ellos van escribiendo sus propios análisis. Bueno, y finalmente, aprovechando los formularios del Google Drive, y que son completamente anónimos, toca evaluar el trabajo del maestro. También tengo redactado un formulario en que a final de cada trimestre los alumnos me evalúan. Para mí es una herramienta magnífica, porque además es, aparte de que es anónima, bueno, es para mí. No, si la quiero hacer público, la hago público, pero si no lo quiero hacer público, no lo hago público. Pero a mí me da mucha información de cómo ha ido el trimestre. Y me puede ayudar a mejorar en el fondo. Y aquí, ahora sí que sería el final de todo este proceso, terminando con la evaluación. Pero quería también explicaros que con la radio y la prensa, pues pasas fronteras, ¿no? Pasas fronteras de las paredes de la escuela. Porque, claro, interesa, es un tema atractivo y que interesa. Y diferentes periódicos locales se han interesado por nuestros proyectos y han venido a visitarnos. Diferentes escuelas también han venido a visitarnos, y los propios alumnos han hecho programas de radio con ellos explicándole todo el proceso. Y todo esto resulta muy, muy motivante para ellos. Bueno, sigue siendo muy gratificante porque, claro, les da la oportunidad de hacer entrevistas a personas importantes, sobre todo de la isla, ¿no? De Mallorca. En este caso, como podéis ver en la imagen, este es Xavi Torres, un deportista paralímpico muy famoso en Mallorca, y eso también les resulta pues un elemento muy motivador. Para hacer las entrevistas, además, hay mucho trabajo detrás, porque intento que los propios alumnos sean partícipes de todo el proceso de comunicación con ese personaje.
Previamente, sí que yo hago un contacto con, por ejemplo, en este caso con Xavi Torres, a ver si estaría dispuesto a venir, pero luego, una vez que he conseguido su correo electrónico, todo el proceso lo hacen ellos. Se comunican con ellos, quedan, llegan a acuerdos, saben cuándo lo pueden venir, tal. Y bueno, todos esos escritos pasan por mí, yo los filtro, los corregimos juntos y luego se los vuelven a enviar. Bueno, se vuelven a enviar, al final finalmente se lo envía. Y esto ya sería un poco la guinda del pastel. Tuvimos la oportunidad de hacer radio en directo con mis alumnos en diferentes radios. En este caso fue en una radio local de Baleares que se llama Ola Mediterránea. Y bueno, pudieron hacer radio en directo. Al final, todo el trabajo que han hecho durante todo un curso, haciendo todo el proceso de elaborar sus propios guiones, tiene una respuesta muy motivante para ellos. Y esta es la radio autonómica y BTR Radio, que también tuvimos la oportunidad de grabar un programa. Aquí tenéis los enlaces, pues si os apetece escuchar el programa. Y bueno, las conclusiones. La verdad es que todo este trabajo puede parecer complicado o difícil de llevar, pero es más sencillo de lo que parece. Los alumnos lo cogen muy rápido y enseguida que les da la confianza, ellos son muy autónomos. Pero sí que es verdad que hay que tener una buena organización de la clase y facilidad en el uso de las nuevas tecnologías. Pero bueno, si estáis acostumbrados, son herramientas muy intuitivas. Por ejemplo, el Drive. El Drive para mí es la herramienta pedagógica más poderosa que se ha diseñado para hacer trabajo cooperativo en las escuelas. Y yo creo que todavía en estos momentos está poco aprovechada. Bueno, hoy como tenemos un tiempo muy limitado, puede ser que hayan quedado aspectos en los que queráis profundizar. En Radio Molinar podéis encontrar las diapositivas, incluso una versión más completa que esta, que explican paso a paso cómo lo llevamos a cabo. También tenéis todas las fichas de trabajo que están a vuestra disposición. Podéis ir a las diapositivas y picar en los enlaces. Si necesitáis hablar con nosotros personalmente, también estamos encantados de ayudaros, como ya hemos hecho con otras escuelas. Bueno, con el periódico y la radio hemos encontrado una excusa, le quiero llamar yo, fantástica, para trabajar una serie de cuestiones que son para mí, creo que son fundamentales. El punto uno, creación de contenido propio. Nuestros alumnos deberían ser capaces de crear. Ya lo decía Piaget y lo voy a leer literalmente, el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no sencillamente repetir lo que han hecho otras generaciones y escribir artículos para un periódico o radiar programas es crear. Como he insistido en varias ocasiones en las diapositivas, su trabajo tiene muchísimo valor. Se convierte en una herramienta de memoria histórica de la institución. A través de estos medios se lleva el registro escrito, fotográfico y radiofónico de los hechos de interés que ocurren y rodean toda la vida del centro educativo. Queda reflejado en el papel, en el periódico de la escuela y en la radio online. Es un trabajo que perdurará toda su vida. Mis alumnos de hace 6 años aún pueden escucharse y leer sus artículos y lo podrán hacer dentro de 50 años. El trabajo cooperativo. Bueno, les enseña el valor de la cooperación, que uno solo no puede hacerlo todo, que deben ayudarse unos a otros. Si uno trabaja, perjudica a todo el grupo. Trabajar la lectura de forma significativa. Deberíais ver cómo cambia la actitud de un niño delante de un micro. Si hace una lectura en clase, pues seguramente no va a hacer una entonación adecuada, no se va a esforzar lo suficientemente como podría hacerlo
si aquello pues tiene una importancia que se le da. La investigación. Investigar lo que sucede en el mundo. ¿Creéis que a los niños no les importa qué pasa en el mundo? Sí, sí que les importa. Quieren saber y sobre todo quieren saber por qué. Si queremos hacer una sociedad más justa, necesitamos que los futuros ciudadanos de esta sociedad se impliquen, se informen y que luego puedan actuar en consecuencia. Con la radio y con el periódico se nos abre una ventana al mundo. Abre la escuela al mundo y el mundo en la escuela. Podemos interactuar con ellos y pasamos de ser simples receptores a emisores, de espectadores pasivos a protagonistas. Y finalmente, la reflexión y autoevaluación. Para mí, un punto muy importante. Las personas más importantes que han de juzgar el trabajo son los mismos alumnos. Si hacéis la evaluación de esta manera, se concibe como una herramienta para mejorar la próxima vez que redacten un artículo o que graben un programa de radio. Y no hay ningún examen escrito que pueda hacer eso. Y bueno, esto ha sido todo. Comentaros que el primer número de Diario Molinar surgió de forma muy poco preparada, muy improvisada, sin planes de trabajo, ni roles de los alumnos, ni fichas de trabajo, ni rúbricas, ni cuestionarios del Google. Solo teníamos una cosa, ilusión, tanto de los alumnos como la nuestra, la de los maestros. Por eso les digo que si tenéis ilusión, no tengáis miedo de empezar. Muchas gracias. Bueno, pues si queréis plantear alguna pregunta, también hemos aprovechado de que está aquí y pasamos al micro para quien quiera hablar. Tomé, muy buenas tardes. Hola. Muchas gracias por compartir tu proyecto de trabajo colaborativo, además, que creo que es importante no solo para trabajar en la radio, sino para trabajar en clase con los niños, ya sea infantil, de primaria, de secundaria, y es algo que creo que, que estamos tendiendo, ¿no? En innovar en nuestro sistema educativo. Bueno, quiero hacer tres preguntas. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando de esta manera con los alumnos? ¿Cuántos alumnos participan? Si participan tus alumnos, tu grupo de alumnos, o es un proyecto de la escuela, o es un proyecto que sale de tu tutoría. ¿Y qué áreas trabajas? O si el trabajo, aparte de ser colaborativo, es también globalizando todas las áreas. Muchas gracias. Empecemos con la última pregunta. Nosotros en Baleares tenemos dos lenguas, la castellana y la catalana, y este proyecto es para la lengua catalana. O sea, son las cuatro horas semanales que tenemos, los utilizamos íntegramente para trabajar estos proyectos. Incluso te diría que las cuatro horas semanales se quedan cortas, no basta, para poder determinar un producto de calidad. Este proyecto lo inicié yo en el 2011 con mi clase, como he explicado antes. Al segundo trimestre pude enredar de alguna manera a mi paralelo. Entonces el periódico ya se convirtió en el periódico de los sextos, que era la clase que estábamos haciendo nosotros. Bueno, pues el equipo directivo pues se mostró muy interesado y lo impulsó como un proyecto de centro. El diario hoy es un proyecto de toda la escuela. Toda la escuela participa de este proyecto y desde primero de primaria hasta sexto redactan sus noticias. Bueno, con diferente intensidad tal vez, por ejemplo para mí sí que era un proyecto de la asignatura de la lengua catalana, y en cambio a lo mejor para otras clases pues hacían aportaciones puntuales, pero sí que se convirtió en un proyecto de todo el mundo. En cuanto a la radio, sí que ha costado más que sea un proyecto de centro.
Yo tenía la suerte de que tenía el estudio de grabación justo al lado de mi aula, que era el aula de educación física, y yo podía hacer un uso muy fácil de este recurso. Pero los otros profesores, pues tal vez por la dificultad que puedan creer que tiene este proyecto, sí que ha sido más difícil hacerlo de centro. De las 70 grabaciones que tenemos en Radio Molinar, 65 son mías. Así que bueno, con esto te lo digo todo. Y desde que me he ido, no han hecho ninguna más. Así que el periódico sí que continúa funcionando, sí que continúa en marcha. Pero el proyecto de la radio, por algunas cuestiones, no ha terminado de cuajar en todo el centro. Yo creo que a lo mejor necesitas mucha colaboración del equipo directivo que quiera impulsarlo. Creo que necesitas de profesores. Yo creo que en la figura del profesor de apoyo, que sea como el hilo conductor, ¿no? Lo que he explicado antes, que me da apoyo a mí, pero da apoyo a otros profesores y podría ser un poco el hilo conductor. Y luego el tema de la edición. Claro, yo me encuentro con compañeros míos que tú les dices, ponte delante del Audacity, y no quieren, no se atreven, es que no quieren, no se atreven. Muestran inseguridades. Entonces yo creo que, yo ya lo hice en el último trimestre, pensando precisamente en eso, pensando que bueno, como me marcho, a ver si puedo enseñar a los alumnos y así este proyecto puede tener continuidad en el centro. En el último trimestre fueron los propios alumnos que hicieron la edición de la radio, ¿no? Y yo creo que va a ser que les salió el futuro. Y creo que hay una tercera pregunta y no sé. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando por aquí? Desde el 2011. Empezamos en el 2011 hasta mi último día de curso en esta escuela. Sí. A ti. Yo quería plantearte una cuestión. ¿Se oye por allí atrás? Sí. Sí, ¿no? Yo quería plantearte una cuestión. Tenéis todo muy pautado, habéis tenido todo muy pautado y lo habéis convertido en un proyecto que bueno, a través de las herramientas de Google, de Drive, de G Suite, ¿no? Pues sí. Habéis conseguido integrar muchos elementos de producción, de retroalimentación, de evaluación. Esto ha ido creciendo. Digamos que teníais un objetivo, o en algún momento, quiero decir que es posible que el proyecto, como tantos otros proyectos educativos, nace de la ilusión y del azar, ¿no? Pero también es verdad que algunas veces van creciendo pues como las hierbas en el campo, ¿no? Y otras veces el docente, el grupo que lo lleva, ve hacia dónde puede encaminarse. Es decir, ¿hubo un replanteamiento en algún momento o ha ido creciendo por adición de sus partes? Yo tengo que reconocer que este proyecto ha ido creciendo poco a poco con el tiempo. Yo he explicado al principio, y yo soy muy sincero, al principio surgió como una actividad puntual. Una actividad puntual, es el número uno. El número uno del diario mensual, que fue el 30 de enero, o sea, salió publicado el 30 de enero del 2012. Y ya fue cuando empezamos a trabajar en el primer trimestre. Es muy interesante, claro, yo desde esta perspectiva también es muy interesante poder leer que a mis alumnos, yo no acabo de entender por qué, a mis alumnos les interesaban los caballos percherones. Y esto desde esta perspectiva, dices, en ese momento me di cuenta por qué. Y fue así, como improvisado, sin pautas, sin ficha, ni nada, pero bueno. Poco a poco te gusta, lo vives, te sientes motivado con este proyecto y quieres mejorarlo. Cada vez ves que cada periódico que sale es mejorable. Y para mejorarlo piensas cosas y dices, bueno, pues vamos a estructurarlo más. Vamos a hacer que los alumnos realmente cooperen entre ellos. Vamos a hacer que los alumnos, que la evaluación tenga un sentido significativo para ellos. Y de esta manera fue creciendo. Este fue el número uno, que
para que entendáis un poco el proceso. No utilizamos el Scribus. El Scribus es el programa de edición de para hacer la maquetación del periódico. Lo imprimimos directamente desde el Drive. Quiero decir que lo del Scribus lleva muchísimo trabajo. Para empezar, decidís, dejamos el Scribus porque es un trabajo de muchas horas, pues se puede empezar así. A ver, mal, ¿eh? Pero es cierto que poco a poco dice, bueno, quiero que quede mejor. Entonces, no sé, lo enseñaré a alguno de los, la 15 edición, la 14, no sé. O sea, es demasiado grande para previsualizar, tendré que descargarlo. Bueno, lo descargaré y si da tiempo lo enseño y si no, lo podéis descargar vosotros todos los periódicos. Fijaros que, claro, este documento ya pesaba 220 megas y en cambio el primer documento pesaba 1 o 2 megas. Para que os hagáis un poco el cargo. Y fue así, fue creciendo poco a poco. La verdad es que yo, si queréis, no sé, si tenéis ilusión para llevar a cabo un proyecto como este o incluso cualquier otro tipo de proyecto, a veces es mejor, arráncalo, como sea, empieza, pero empiézalo. Porque si nos pensamos a ver cómo lo hago, no sé qué, y miramos con miedos, y los alumnos no van a funcionar, y no sé qué, entonces muchos de estos proyectos quedan en un cajón y no terminan de arrancar nunca. No sé si es la mejor forma, pero a mí me ha funcionado, que es arráncalo, empieza, y después poco a poco, pues ya lo irás arreglando. Y generalmente, no sé, a mí me ha funcionado. Los alumnos, cuanto más autonomía les das, responden mejor. También podéis, en Radio, ver algunos vídeos de películas de la Radio Molinar, por si queréis ver más ejemplos. La historia, en la última que contáis en el último programa que has montado, la historia, no, yo no entiendo catalán, intentad, intuían lo que queréis decir, ¿no? ¿Qué nos quieres historia? ¿Qué historia? No hay una historia que relatan los chavales de alguien que llega, que utiliza libro de texto, y de mujer. ¿El programa de radio? Sí. Explicaban cómo había empezado el proyecto de Radio Molinar. O sea, uno de los artículos que yo les propuse, que yo les hago sugerencias. Porque para mí también es muy importante que los alumnos tengan libertad de elegir sus propios artículos. Pero lo que he dicho antes, a veces pues los alumnos se encogen de hombros y dicen, pues no sé. Entonces yo les hago una serie de sugerencias. Bueno, ahora hacemos el cuarto aniversario o el quinto aniversario de Radio Molinar. Bueno, si queréis profundizar, pues empieza todo. Y ellos en este programa explican lo que hicimos. Me parece fantástico el proyecto que ha llevado a cabo. Y eso es, yo tengo ilusión de hacer algo así en la institución donde estoy. Me falta. A ver, tengo ilusión en hacer un instituto. Creo que la radio, desde luego, tiene una posibilidad muy buena. Todos los programas que has dicho, pues los conocemos también. Bueno, tengo algunas dudas, por ejemplo, sobre el tema legal, ¿no? En cuanto a publicación de. Son chavales, son menores y tal. Y no sé cómo habéis gestionado eso. Necesitan la autorización de los padres, claro. Pero hace. Es que, claro. Firmada y. Es un problema que a veces se suscita en la clase, ¿no? O sea, los centros están prohibidos en general los móviles. Sin embargo, tienen un portátil donde pueden hacer prácticamente lo mismo. Pero cuando suben, por ejemplo, datos a internet y demás, ¿controláis eso de alguna forma o cómo hacéis eso? ¿Lo dices por el Google Drive? Por todo, ¿no? Porque he visto que tiene cada uno tiene su portátil, lo tenemos aquí en nuestra aula, ¿no? Y entonces ellos tendrán, supongo, que internet directamente, supongo que el servidor estará protegido y demás, ¿no? Pero podrán hacer fotos y esas cosas en la misma clase, con lo cual no sé cómo gestionar eso, porque ese es un problema que se plantea muchas veces en los claustros y demás, ¿no? El tema de los medios audiovisuales en general. Bueno,
el control al 100%, así como hoy en día es imposible. Y más si tienen teléfonos móviles. Yo me he movido sobre todo en quinto y sexto de primaria, en los institutos. Bueno, ya nos podemos imaginar, todavía debe ser más complicado este tema. Te puedo comentar que con el G Suite, con todas las aplicaciones del Google Drive, no sé si conoces el Google Apps for Education. Sí, sí. Bueno, como dice la misma palabra, es for education, ¿no? Son aplicaciones que las administra el profesor. Tiene un control bastante estricto, ¿no? De todo. O sea, puedes hacer lo que quieras, puedes eliminar una cuenta, puedes restringir el uso de YouTube, puedes hacer algo. Si en casa tienen internet, tienen móviles, tienen portátil y quieren subir un video de YouTube con una cuenta que se han creado ellos mismos, aquí ya no puedes hacer muchas cosas. En el aula teníamos, pues, eso que digo, el Google Apps for Education, y luego también teníamos un programa de Linux, no recuerdo ahora cómo se llamaba, que yo podía tenía en mi ordenador visualizadas todas las pantallas de todos los alumnos. Bueno, hay cierto control, pero es cierto que se te puede escapar siempre. Por ejemplo, el uso de móvil lo tenéis autorizado en nuestro instituto, ¿no? No hay. ¿Sabes qué pasa? Que en quinto y sexto no todos los alumnos tienen móviles, pero no lo teníamos autorizado, los móviles. No lo tenían autorizado. Los podían llevar a clase, pero apagados. Ahora bien, si yo en algún momento determinado necesitaba que hicieran una fotografía y había un alumno que tenía el móvil, yo le permitía hacer ese uso. Yo creo, en el uso de los móviles en las aulas. Lo que pasa es que luego en quinto y sexto, por lo menos en los centros en que yo me he movido, todavía no es muy generalizado. Que claro, estamos hablando de que el uso de medios audiovisuales, y es verdad que en países, por ejemplo, Noruega, Suecia, que han venido de intercambio con nuestro instituto, pues allí no tiene ningún problema. O sea, el móvil forma parte como un libro de texto. Sin embargo, aquí todavía estamos debatiendo sobre esa cuestión. Bueno, y en fin, yo creo que eso quizás limita a la hora porque, pues, claro, tú puedes hacerlo a nivel, digamos, tuyo, personal, en tu clase, con un profesor, pero ya hacerlo quizás más extenso, pues limita un poquito. Yo tengo un poco ese problema, el miedo ese, ¿no? De que cuando grabas, pues tienes que tener cuidado de que eso sale del instituto y demás, ¿no? Yo creo que si tú lo englobas en un proyecto educativo, no deberías tener impedimentos legales ni impedimentos del equipo directivo. Nosotros lo teníamos anulado, lo teníamos censurado en este aspecto para que los niños no les sonara el teléfono mientras estaban haciendo una clase. Pero si tú estás justificándolo de una manera pedagógica y educativa, bueno, puede ser que el centro te diga que no, pero en fin. Y por último, solamente quería decirte que has dicho antes, estoy totalmente de acuerdo, la radio es un medio para pasar fronteras. Sí. Yo creo que el hecho de que tu blog, que lo estoy viendo con el móvil, esté solo en catalán limita. Sí. Limita bastante. Sí, sí. Creo que debería tener la opción de castellano también, porque de esa manera yo creo que se limita mucho, pues, a una parte que es bastante pequeña con relación a lo que se quiere. Supongo que lo hiciste en principio porque iba a nivel local y ya está, ¿no? Pero una vez da el salto, creo que sería bueno. La verdad es que esa era la intención y no pensaba que este proyecto creciera tanto. Creo que hay un gadget de Blogger que ya te hace la traducción automática a cualquier idioma. Es simplemente hacer un clic, lo tendré en cuenta. Muchas gracias. Bueno, si os parece, terminamos aquí. Gracias, Tomeu. Muchísimas gracias.